Mireu, ara, per exemple, anem a fer una recepteta. Si esteu en casa i voleu fer una recepta facileta, però en substància. Un pla de calent per a tot el món, per als xiquets. No vos perdeu la recepta d'avui, que ve una amiga que pega un trou i és un escàndolo. I en quin arròs anem a guisar? Home, en esta arròs bomba, que no se passa, que és de meravella. I com sempre vos dic, mireu, ahí està, veus? Arròs de València, denominació d'origen, el nostre. Ella també és de València i té denominació d'origen. La conegueu moltíssim de la tele i és molt artista. Li diuen Carmen Alcaide. En ella farem un arrosset en seguida en l'arròs de Ximo. Mireu quina cosa més bonica, mireu que bona amiga, mireu que morena, pisa morena, con garbo. Carmen Alcaide està avui amb nosaltres, quin luxe, quin goig tindre't així. Carmen, Pelaella, mira la que bien te veo. No, que has dicho pisa morena y yo me he enterado hace poco que la valenciana, que yo pensaba que era morena como yo, porque soy valenciana, que es rubia la valenciana. ¿Vos dir la originària? La arrel, o sea, sí, quieres decir que la realitat, las primeras pobladoras valencianas eran rubias. Yes. Como los trigo, como el romero, que diuen que la valenciana, l'Amparet de tota la vida, l'Amparito de tota la vida, l'Amparito, la filla del mestre, l'Amparet, pues nada, que es... Que és rubia. És rubia, és rubia. Etnològicamente rubia. Serà perquè ma mare és galena, per això amb el meu valencià és aixina com és, ¿sabes? Estàs en peltaeta de gallega. Entonces yo soy un poquito más gallega. Que bo, Carmen, que estiguem així. Avui és dia de cuinar. Sí. Tomate no hay, però li posarem una miqueta de tomate i parlarem una miqueta de les coses de Carmen. Quin arròs em vols fer, artista? Pues mira, te voy a hacer un arroz que em feia el meu marit quan estava embarazada. Que no me ha vuelto, santo varón. Sí, no me ha vuelto a cocinar. Solo fue, yo he tenido 3 fills. Entonces, en el primer embarazo me hacía un arrocito que te quedas muerta en el sitio, el rico que está, que me salió una niña preciosa y una barriga ideal, que me lo hacía mi marido, porque en el primer embarazo os emocionáis mucho y entonces os cuidamos un montón. Todos los cuidados, sí. Parece que seamos de cristal, entonces yo emocionada. ¿Y te hizo esa vez arroz y ya nunca más? Solo, bueno, fueron 9 meses. 9 meses de arroz, no estaba mal. No estuvo pero mal, ¿no? En el segundo embarazo ya lo tuve que aprender yo. Y en el tercero, pues también. ¿Sabes? ¿Y cómo lo bautizamos este arroz? ¿El arroz de tu marido? ¿El arroz de arroz Alcaide? ¿El arroz Alcaide embarazada? Bueno, Es un arroz caldós en pernil, pollastre, verdures, en fin, es el arroz de toda la vida, pero en la madre de mi marido cuando yo estaba embarazada, pues una cosita así. No. ¿Sabes que me ha sorprendido especialmente? Ahora me contarás un poquito, sí. Pero sobre todo que lleve el jamón. Hacemos exacto. Un repasito a los ingredientes, si sí, te por parece. Favor. Venga, a ver, Carmen. Mira, pues tenemos el pollo para 4 personas, pues aquí tenemos 3 muslos de pollo. Están troceados y bien. Jamón pondremos muy poquito, o sea, en realidad lo hemos puesto para que quede bonito, como se hacen esas cosas, pero vamos a poner poquito, unas tiras, que aquí tenemos las tisores. Pero mientras hacemos el caldo, o sea, ¿el jamón nos va a dejar sustancia en el caldo o es para el final de un sí, plan sí, decorativo? Sí, no, sí, nos lo va a, hay que tener en cuenta que ponemos jamón para la sal, no poner demasiado porque luego nos sala un poquito, vale. Entonces sí que nos va a dejar sustancia. Son 5 o 10 minutos antes de que acabe de bullir todo això, pues le añadiré el pernil. Ya que anem a fer el arroz que fa en casa Carmen, a Sarau. Sí. Exacto. Las verduritas. Y las verduras son compras. Esto es un arroz también para el ama de casa, aparte de la embarazada y el marido y todo lo que hemos dicho, que vamos de cráneo, que trabajamos o que estamos todo el día de aquí para allá con los niños, porque a veces, aunque no trabajes, hacer la casa y llevar a los niños al cole y recogerlos y no sé qué, en los concertados o en el público que tienes que ir, que comen en casa, que no sé menos. En fin, al final no tienes... Yo soy en casa el encargado del súper y del hiper y, ¿no? Y es una faena, tienes que no ir con la lista y tal. Y esto lo que veo es que te vienen bandejas de verduras. Estos paquetitos exacto. Tan prácticos. Eso iba a decir. Ahora, si a mí me agrada comprar en la verdura y triarme yo, pues también me puedo triar, ¿no? Ah, perfecto, claro me gusta que sí. Mi napicol, sí, entonces sí, elijo sí. Mi napicol. Eso es perfecto, Chimo, tú ya sabes el que El nabo, sí. La chirivía, que lleva también, ¿esto es apio? Apio, apio. Muy bien, y carlota. Sí, bueno, pues exacto. Verdurita es muy de puchero, ¿vale? Muy bien. ¿Y los limones del Caribe? Estos están... Los limones pues, del Caribe los traigo yo. Pues los limones son también el toque final después del pernil, está cuando ya lo vas a servir, una miqueta de limón. A mí me que encanta. Digo, sí, digo, bueno, ay, si el arroz es bo, no le hizo falta llima. Pues no estoy de acuerdo, porque, bueno, en la paella sí que estoy de acuerdo, ¿eh? Una paella valenciana, si está bona, bona, y a lo mejor el limón le quita el sabor. A mí me encanta en todo caso. Pero bueno, en el arroz sí. Caldós le da un toque. Estupendo. Ara, les pastilletes, ara veurem. Sí. I, bueno, i el safrà.
El safrà, bueno, el safrà, pues, perquè tinga el color que toca. Safrà, si no tenim colorant, també va bé. Si admite en el arroz alcaide el home, colorant. Home, per favor, sí. Jo el faig en colorant, eh? Que passa que sois muy pijos aquí, con esta cocina tan maravillosa. De luxe. Exacte, que si jo tingués esta cuina, pues cocinava todos los días. Ja tenim els ingredients i ara lo que toca és anar a fer la compra. Esto, en el carrito. Ala, ala. Pelaïlleta. Hola, bon dia. Una miqueta, bon dia, bonica. Una miqueta de pernil per a aquest arrosset que anem a fer en Carmen Alcaide. Què me recomanes? M'agarra una bandejeta, me talles un poquet o com? Pues mira, si jo te talle de este, perquè este és un jamón de cebo, que és d'Extremadura, i és espectacular. A veure com talles, a veure aquesta tècnica del violí de maestra jamonera, a veure com és això, a veure. A veure el pollastret i la moa Susana està així. A veure, me fan falta 3 cuixetes, vale? Agarra-me les grossetes. Mira, sí, eixa m'encanta. Mira, esta d'ací, també. Grossetes, 3 grossetes, eso es. 3 cuixetes bones. A veure, quina pinta tenen? De maravilla. Vale, pues, me les enduc. Però la moa Carmen Alcaide. La moa Carmen Alcaide, que m'ha demanat una llimeta escorreguda. Sí. Per al seu arròs, ja m'he posat a triar jo producte bio, sa i natural. Sí, senyor. Un arròs pràctic, senzillet, escolta, i fet per ella, eh? Mira, normalment tenim els ingredients ja tallats, però Carmen ha dit, no, no, tienes cortadores i cuchillos, anem a tallar així les coses conforme toca. Yo quiero que me vean para que se lo pasen bien. ¿Qué fem en el perol? L'aigua. Principal, anem a posar l'aigua. Vos que li pose, quanta? Pues todo, hasta arriba, hasta arriba. Sí, sí, hasta arriba para que... Que haga buena cosa de caldo. Sí, porque luego, bueno, deja que... Yo muchas veces con una taza, luego si veo que se... Claro, eso ya lo vamos viendo. Y siempre queda, lo congelas para otro momento. Siempre hay que estar ahí, ¿no? Sí, no digo ahora para que no se salga. Vamos a ponerlo y cuando eche a hervir ya veremos si nos hemos pasado. Porque luego echamos mucho ingrediente. ¿Vale? Muy bien. Pero, y entonces empezaríamos pelando... Vamos pelando verduras. Por ejemplo, cogemos la zanahoria. Vale. Y pues con el pelador. ¿Y esto lo quieres ya? Que vaya calentando, ¿no? Sí, Chimo. El agua. Y conforme tienes pelado el ingrediente, al perolo. Totalmente. Esto es como en Asterix y Obelix. No, pero es que ahora para Liber, tú no sabes, este arroz y los chiqués se lo toman súper bien. Mis hijos con esto son felices y yo más de verlos. Genial. ¿Vos que le tiré un pesiquet de sal o Ay, bueno, lo echamos se... después? Yo siempre... Puedo salir después. Vale. Sí. Ahora lo que faré enseguida es echar las pastilletes. Una de verdura y una de pollo. ¿Vos que te pele el navegón? Sí, mira, de adelante y atrás yo siempre es una manía, ¿eh? ¿De adelante atrás? No, que le así. Quito siempre en todo... ¿Al quitas el culillo? Sí. Porque siempre no. Amarga, ¿no? Que no exacto, lo que siga. Tradición. No sé. Exacto. Tradiciones familiares. Sí. Solo las manías son en China. Ah, perfecto, perdona que te voy a llevar. Chimo, es que me encanta cocinar contigo. Qué bueno. Te vas a cocinar, voy a decirte. En los programas de la tele, pues lo a ver, para esto qué que maña dices, tens tú, yo no tanta. O este no va muy bien, este, ¿eh? Este? Mira, a ver si te se ha cogido y me dice, te dejo a ti este que es más manejable, pero no, me ha, ay, el Silvana, que está pero... aquí ya tantas temporadas, ¿sí? Tú ya sabes lo que va bien. Espera, que te lima sin altre. Toma. Una otra Carlota, pues pele. Lo que tú decías, las verduras, si puedes ir a la frutería y elegirlo tú y tienes tiempo, pues siempre te va a quedar todo más sabroso y más... Hombre, depende de dónde vayas, las bandejitas de verdura están muy bien hechas, muy bien elegidas, pero claro, uno cuando tiene ojo... Yo no tengo tanto ojo como tú, Chimo, en la cocina. Que tengo amiguetes en Carrefour, me lo arreglen muy bien. Sí. Y una cosa que me gusta es que sean, además, a ver, sin hacer proselitismo, sí. ni chauvinismo, pero tenemos la mejor huerta de Europa. ¡Ay! De Europa. Sí. Pues che, la mejor huerta, las mejores mujeres. Nuestros productos. Bueno, de los dones no parlem. Pero descontad. Me has quitado el ganivet. Tus nenes bien. Dátelo. Sí, no, es que esté. ¿Sabes? Bueno, yo voy echando cosas. ¿Tú estás bien? Ay, yo estoy fenomenal. Estoy en un momento ideal de mi vida. Está más bien casada, esa criatura. Sí. Una me quedé. ¿Y sabes lo que pasa? Una paciencia. Que siempre quise ser madre.
Madre moderna, ¿eh? Porque yo, mi trabajo, yo quería ser siempre curranta de la tele. Desde pequeñita me ponía una cámara, me grababa y siempre haciendo el loco en casa. Pero he tenido claro que las dos cosas, que niños y tele. Mira, esto, que es el... ¿Cómo os digo? ¿Hay porro? Esto. ¿Porro? Yo lo que hago, porque esto sí que no lo vamos a... Esto sí que se añadirá luego en el caldo. Hay cosas que quitaremos cuando ya estén hervidas, pero esto... Le quitamos eso. Lo hacemos en trocitos porque eso luego lo... Exacto. Lo vamos a comer. Yo le lleve la primera capa de... Correcto, que es la que fará más, ¿no? La más filamentosa. Exacto. Y también de davanti y de darrere, una manía, que no sé si es así. Bueno, es que ha sido mi marido el que me lo ha enseñado. Entonces él me dice tal cual. Ya sé, los hombres cocinando arroces sois muy buenos. Otras cosas no tanto. Bueno, bien. En general, cada vez hay más cocineros y más de todo. Pero sí, es verdad pero que toda... Hay esa tradición de que los hombres sean los que hacen la paella el domingo. No, es que si el no... tío Vicentico, y en mi casa igual, en casa de mis yayos lo mismo también. Es que si tu marido ni siquiera te hace la paella los domingos, entonces ya espérate, te pegas un tiro. No, pero a ver, yo soy cocinita. Ah, qué bien, no, cada vez hay más. Y me gusta lo que estamos haciendo aquí, yo con mi mujer también lo hago. Yo le hago de pinche, le alegro la vida. Claro. Nena, vos que te pones musiqueta, y yo le pongo una cosa, le pongo un tanguito, una cosa. Ay, bailamos qué mientras va y viene. Qué bonito. Y da mucha alegría. Qué bonito. La que lleva el timón es ella. Sí. Y claro, a base de eso, pues voy aprendiendo. Pues perfecto. Pero a mí me encanta. No, a mí también, además, compartir cocina. ¿Tu marido es tu novio de toda la vida? Mi marido es mi novio de toda la vida, es muy fuerte. ¿No te parece? Esto es ¿no te parece soy casi como la Noelia, la que está en Gran Hermano, la Virgen. Soy casi como ella. O sea, es uno para toda la vida. No, a ver, yo te conté. ¿Lo tienes ahí en un grapat de avant? Sí, sí. Tienes sí. Mans netes. Home, y por favor, una maravilla. Sí. Pero ¿sabes qué pasa, Carmen? Que como y luego en el mundo farandulero en el que estamos, al personal, se casa y se divorcia y China con si... Mira, ya... No es lo habitual. No es lo habitual, no es lo habitual. Yo estoy todos los días diciendo, ay, por favor, que me dure, que me dure, que me dure. O sea, que me dure el amor, no que me dure el marido, porque lo que sí que es verdad es que si no te dura el amor, pues el divorcio es maravilloso. Dicen, es un fracaso. Para mí no, para mí el fracaso es que has sido valiente de cortar con una cosa y es una oportunidad de volver a ser feliz. Seguir empeñándote en estar con una Exacto. persona que no eres feliz. Pero yo, la verdad, que estamos desde los 20 juntos, lo dejamos tres años ahí en Mitch, que fueron maravillosos. Un descanso, ¿eh? Un descanso. ¿Eh? Un break maravilloso. Pues para... mira, de los 25 a los 28, descanso que de soltería. Per Canal 9 y tal, de soltería. Entonces yo voy a viajar, me voy a ir a Cuba. Ah, pues. No vas a hacer res en Cuba, ¿eh? Porque... El alcalde tuvo sus tres años ahí de aventura. Sí, sí. Viaje con las amigas. Tu Erasmus, tu propio Erasmus. Esto. ¿Esto lo quieres cortadito? Pequeñito. Exacto, también. Tuve mis novios. Que, bueno, cosa sí, que pasa, a los veintitantos, si no tienes novios a los veintitantos... Pues eso, de los 24 a los 28. Sí. Y después... ¿Cubano tuviste algún...? No. Algún, ¿no? ¿Sabes el que pasa? No, no... Con lo no bien que bailan el sol por allí. No me hubiera importado, o sea, te quiero decir. Pero no surgió. No surgió porque estaban, pobrecitos, a lo mejor con tanta gana que se te quita a ti la tuya. Me hizo a mí uno, un poema, un cubano, me hizo un si poema... Se ponen muy pesados, no te mola, ¿no? Claro, es Perdón. Que no te lo ponen difícil, por lo menos es que yo vi. Entonces, hubo un cubano que me hizo un poema ideal, nada más me vio allí, porque son muy artistas también, pam, pim, pum, y lo leí y casi caigo. Y de repente pasé un poco de él y vi que entró una chicona, oye, que no estaba mal, pero era cuatro veces yo y yo estaba mamona. ¿Sabes? Y entonces el hombre iba tirándole le poco dijo a todo el mismo lo poema. Que se movía. Ah, y ya, mira. ¿Gastó el mismo poema? Sí, gastó el mismo poema. O sea, que toma, no te pasó como a la Gemio, eso o como a Marujita o así. ¿Esto entero, así? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Con la piel? ¿La has quitado? Lo pelamos un poquito. Ah, vale. No. Mira, no, es que, a ver, soy cuinera, pero este es el... Tampoco pasa nada. Sí, es que tiene más sabor. La piel limpia para el... Está limpia, pero ¿sabes el que pasa? Que tiene más sabor. Llevan lila pay. Esto va fatal. Se nos está quedando un poco... ¡Alcaide! Es un movimiento de muñeca. Luego, ahí, ¿sabes, cuando aprendí, yo a cocinar? Cuando estaba embarazada también, paré un poquito de currar en el primer embarazo y a la vez que mi marido me hacía estos arroces, yo empecé el gustillo por la cocina y aprendí a cocinar. Y nos fuimos ahí al chalet un tiempo a cuidarme. ¿Tú crees que está bien? Sí, bien. Sí, mira, yo si quieres para que me sustancias. Y si me aprendí a hacer pues de todo, pues lentejas, bueno, de todo lo de casero. El plato de caliente de casa. Sí. Porque en casa así de tus padres, así cuando eras pequeñita, ¿quién era la que guisaba? ¿La mamá? ¿Has heredado recetario de ella? Pues a ver, si te soy sincera, mi madre se quedó viuda teniendo yo un añito, mi hermana cuatro y mi hermano seis.
Y entonces, ¿qué pasa? La mamá tuvo que tirar del carro. Tuvo que tirar del carro, ya sabes, tú la conoces, que se montó tiendas, no sé qué, también era funcionaria por la mañana, por la tarde tiendas, y entonces teníamos una asistenta que era la que nos cocinaba. Mi madre hacía las cenas, eso sí, todos los días llegaba y hacía las cenas y nos solía hacer ternera con patatas fritas, que antes se llevaba mucho, después de ahora de años no se lleva tanto la ternera, pero... Eso es muy de los años 80, cuando tú eras joven, que eran los años 80, es muy de los años 80, porque es como ya el boom económico, una ternerita para las nenas, una ternerita con patatitas fritas. Y luego el día que no, pues tortilla de patatas, o el día que no, pues lomo, o lo que sea, y todo como. Esto lo tenemos, está empezando a dar un hervorcito. Yes. ¿Añadimos algo más? Sí, el pollastre. El pollastre. Yo creo, Alcaide, que nos va a pasar una cosa. Que más agua. Agua. Ya, te lo he dicho. Vamos a quitarle un poquito de agua. Perfecto. Porque el pollo necesita, ocupa su espacio, ya lo decía Arquímedes. Todo cuerpo sumergido, ¿cómo era yo? En el agua. Hace una no sé cuántos de menos. Un desplazamiento. ¿Cómo era yo? Hacia arriba. Arquímedes lo sabía. Sí, yo es que bueno, soy de letras puras. La teoría la sabemos todos. Voy de, que, si no, voy de no entrar en el pollo. Sé más de Platón, ¿sabes? Más de Platón. Sé más de Platón. Platón, la caverna. Exacto. Es más del amor platónico. Sí. No, pero tú has escrito unos libros. A ver, con todo el tema de que Carmen Alcaide es muy divertida y todo lo que tú quieras, pero yo recuerdo esta última novela que nos hablabas de, en Cuba, por cierto, de la historia de una jinetera, ¿sabes? Claro. La jinetera, el chicón no era yo. Del escasez de Llumetes, no, ella no, ella no. Pero nos hablabas de un concepto que a mí me mola mucho y es, ¿cómo era aquello? La felicidad práctica. Tú eres muy práctica en la cuina, en la felicidad, totalmente. En la pareja, en la faena, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo sencillo, al final, es lo más... Yo, por ejemplo, mis libros son muy, muy, muy sencillitos de leer y de escribir, no tanto, porque al final te cuestan tu tiempo. Pero son sencillitos. Y sin embargo, pues te entretienen y no hace falta... A mí me gusta mucho también la literatura que describe mucho, por ejemplo, el compañero Maxim Huerta, que lo tendrías que traer un día. ¡Qué maravilla! Sus libros son una maravilla, pero él escribe mucho, se le ocurra mucho, y yo lo mío es como hablar contigo y te lo pasas muy bien. Y la felicidad práctica quiere decir que te levantes cada día diciendo qué bonito es todo lo que tengo, ¿no? Cuánto me ha dado la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto. Qué bonito, con, Mercedes Sosa, para empezar, dos ojos, que son dos luceros, y ya está. Y con eso para adelante. Y los reveses de la vida que todos los tenemos, pues darles la vuelta. Hacemos una cosa, que vaya cogiendo esto sustancia... Espera. ¿Hay que añadir algo más? Espera, que acoja sustancia... Ah, claro. Les pastilletes. Está, sí. Oye, pues dos pastillitas. El Chimo. Dos pastillitas diferentes. Chimo, está Chimo de... Bayo y Chimo Rovira, ¿sabes? Un día tiene que venir también Chimo Bayo, que lo vamos a pasar bueno, de ahora está... Tú sabes que... He hecho un cameo en una peli, en Paella Today, muy bien, ¿sabes? Muy bien. Y él también ha hecho un cameo, y es una peli que van a dar, pues es como lo de Ocho Apellidos Vascos, pero Paella Today. Y bueno, está graciosa, está graciosa. Los valencianos tenemos que reírnos de nosotros mismos. Pues eso hacemos. Está muy bien. Entonces, la pastilla, en la peli? A ver, las pastillitas, yo salgo sí. un cameito, nada, también está Lolita, están muchos, Pepón Nieto, una... ¿Cómo es digo en Valencia això? ¿Un grapa de sal? Este es. ¿Eh? Este es. Un grapa de sal. Yo es que como estoy tan en Madrid, el valenciano me lo dice un poco, pero... El parlava fenomenal cuando estaba en Canal No, y el tornaré a parlar. O un pessiguet, también se puede. Un pessiguet. Un grapaet sería más grapat. Un pessiguet. Un pessiguet. Dos pessiguets. Dos pessiguets, tres. Tres pessiguets. Y ya. Y ya, 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 ya. Y ya está. Eso es. Y ahora te invito a un vinito. ¡Ay, perfecto! ¿Y en cuánto volvemos? Dos horas. ¿Dos horas? Dos horas, pues sí. Más que un vinito, vamos a tener que dar una vuelta. Vamos al mercado a comprar. Esto es perfecto para que decías tú con tu mujer, él dices dos horas. De shopping. Bueno, de shopping o allí, era un tango, pero bueno. Y en dos horas tornemos. Exacto, venga. Les da tiempo a hacer de todo, ¿eh? Cada cual con la suya y el suyo. Con muy gao. Ya, parte de las cosas de la que tele. Venimos del ñacañaca. Cada uno con el seu. De pegar una volteta por la manzana. Que dos oretes si tenéis este caldo. Con un aroma de verdad mira, que no tengo mira. Que creer. Mira, voy a parar un poquito para que no nos haga ruido. Sí. Per cert, que estem així les instal·lacions, mira qué cocina te tengo, Carmen, qué limpita y qué estupenda te la tengo. Esto se me... Sí. Ah, no, no, no.
Són les instal·lacions dels nostres amics de València Club Cocina, que estan així propet, tenim el mercat al Xirós, així en el carrer Sant Felip Neri, que voleu, per exemple, que siguis de prenga en cuina, que ara està molt de moda. La meva filla, en 7 anys, està loca con la cuina. Se lo pasan com a activitat extraescolar, fenomenal. I luego, además, aprenden sobre los alimentos, sobre lo que nos aportan los alimentos. Esa una, puedes venir en pareja. Luego, del curso, lo que esto. Puedes venir con amigos a pasártelo fenomenal. Aprende de cuina y a pasarlo bien, así en València Club Cocina. Mira, bueno, nos falta una coseta. Pues mira, es muy sencillo. Tú, cuando están todo hervido, las verduras, lo único que yo rescato es el... ¿Cómo se dice? ¿El porro? ¿Hay porro? Hay porro. ¿Hay porro? Porque le da un saborcito muy rico muy y entonces esto sí, lo teníamos troceadillo. ¿Lo chafamos o ya está bastante separadito así cortado? Lo hemos puesto, ¿vale? Aquí añadimos un poquito más que tenemos. Vale. El puerro. Lo añadimos porque eso sí, yo salvo el puerro, la zanahoria también. Molt le hemos añadido algunas que ya se ven, sí, pues para que veamos un poco. Y entonces hacemos esto así. El chafadito para los nenes. Es un arroz bastante de inspiración para toda la familia. Esto es, esto es. Yo que un dumenge, un disapte, pues eso, te levantes prontito, le pones el caldo y luego coméis en casa, fenomenal. Y te vas al parque con los nenes. Y cuando vuelves, sí, tu marido o tú, quien se quede en casa, que le eche un ojo, porque dejar el fuego puesto yo no lo recomiendo, ¿sabes? Pero, y ahí, bueno, esto está riquísimo. La Carloteta. La Carloteta. Qué buena. Perfecto. Cuando digo yo en Madrid, que voy mucho a comer por ahí, y siempre digo Carlota, y dice Carlota, y yo me dice, no, Carlota no está. Carlota no ha venido a trabajar hoy. Y luego, el pollastre... Tenim xerrades, es valencià, en molt particular. Yes. Después diguem allí, un bombón. Entonces, te pides un bombón y te parten uno de esos de Nestlé. Y rosquilletas tampoc. Bueno, le llevan la pell. Saben lo que son rosquilletes. Le lleven la pell. Le lleven la pell, el pollastre, y también a xineta. Exacte. Y després, a ver... Podemos usar les tisores, però com les mans, i si estan ben netejades, no hi ha res en la cuina. Perquè és així una pessiga. Exacte. Lo desmenuzas. Ara que t'has hecho la manicura para venir al café. I además es que digo, bueno, son grises que en la cocina, però es que se lleva mucho a l'oscuro. Se lleva a l'oscuro, sí. Entonces igual, però sí, es que está muy de moda. Estás muy a la moda. Estoy muy de moda. Y el vestidito también, que no se te ve, pero mira qué mono. Bueno, es que yo he venido monísima, luego me habéis puesto que también es ideal. Ideal. Pero he venido mi faldera, monísima, que llevo siempre, aunque esté detrás de una cocina. Siempre la imagen hay que bueno, cuidarla, pues, el pollastre, la zanahoria, el nabo y nada. Y ahora lo fundamental, que es el arroz. Hem de tirar el arroz. ¿Qué hacemos en el pernil? En el pernil es a última hora, cuando es en el último momento. Exacto, cuando quedan 5 minutos. Perfecto. Bueno, pues me has dicho que querías arroz bomba. Sí, arroz bomba, el meu marit, arroz bomba. Podéis echar el que tengáis en casa, eso ya a gusto del consumidor. A mí me sabemos que sigue denominación de origen valenciano. Pero a él le gusta porque como ya, dice que no se pasa. Ese es el tema. Y entonces a él le gusta por este tono. Pero la que sabe más de cocina, pues sabe que a tampoco se le pasa. Pero es que a mi marido se le pasa porque solo sabe hacer esto, ¿sabes? Porque es el único plato que hace. Y bueno, oye, sí, más o menos. Luego la textura, cuando esté en la proporción que hemos hecho de arroz y de caldo, nos va a quedar caldosito... Meloset. Exacte. Què vols? Més calor? Una miqueta més de calor. Te lo pongo a toda mecha. A toda mecha, exacte. I ja sabeu que l'arròs són uns 20 minuts, no arriba. No arriba 20 minuts? No arriba. Doncs ara, quan estigui l'arrosset, d'ací 20 minutets, li posem a safrà ara o després? Després, a mi m'agrada ja quan jo ja veig l'arròs ahí. En el pernilet i el safrà, ja dic que és el toc final. Sí. Per al toc final. En seguida tornem. En seguida. A veure, ens quedaran uns minutets per acabar l'arròs. Així tenim el caldet, xup, 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 i l'arrosset està quasi a punt. Mira, echa tu això. I jo agarré el pernil, ¿vale? I unes tisoretes, per exemple. És el toquecito de... del jamón al final. Exacto, mira, així. Qué colorcito ha cogido ahora, cola. Unas tijeritas, vas cortando. Muy bien. Así, o con la mano también, porque al final... Pero bueno... que el jamoncito tú no sabes el sabor que le da. Qué bueno. Por favor, todos los hombres que nos estén viendo y sus mujeres estén embarazadas, hacérselo que luego... un jamón. No, hacerles... Ah. El jamón, por cierto, tiene que ser el que quieras, ¿eh? No hace falta que sea pata negra, porque pata negra es el caldo. Claro. Ya, y la mano que le pones, el amor. Y entonces, los niños te salen, pues como me salía a mí la mía, pues hermosos, hermosos. Con este arroz salen niños hermosos. Hermosos, talentosos, sí. Todo, todo. Divertidos.
Sí, muy listos. Me dices que el tuyo, que es el mayor, el nene. No, el mediano. El mediano, el niño. Ese va por artista. Ese va a quitar el puesto. Tú no sabes lo que es. Bueno, el anuncio, hicimos el anuncio de Nutella, que a mí me están poniéndolo. Y él improvisaba, improvisaba, porque había que decir un texto, pero es que era tan gracioso. Y era una cuina que era cuatro veces esta. Muchísimas cámaras, focos, de todo. Y él, yo digo, ¿dónde vamos a ir hoy? Dice, hoy vamos al cole. Dice, y después del cole, digo, vamos a ir a un sitio. Y suelta él. Un sitio delicioso y todos así, delicioso, la Nutella, tal, lo ha clavado, lo ha clavado. Los publicistas diciendo, eso queríamos, no, ese me quita el puesto, este va a ser como, va a ser mi Terelu, ¿sabes? Va a ser mi Terelu. ¿Cómo se llama el nano? Edu. 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 Y luego dijo, qué rico. Tiene un nombre muy de artista de tele. Sí, no, es increíble, es gracioso sin querer, que es lo bueno. Echamos un poquito más, ya hemos echado el azafrán, perfecto, sí. Y nada, ya ahora son 5 minutos y la yema después. Perfecto. ¿Y la llima? ¿Escurregudeta, tac, tac, tac? ¿Unes gotetes? Sí, unes gotetes, bueno, sí. A mí también me gusta ya. Yo sí. En el arroz caldoso, stick. ¿Verdad? Estás en mí. Pues ya está. Un poquito de. Ay, de verdad. Tabana. Bueno, esto. Bueno, la forma que tenga el cachito de jamón. Mira, y esto que se nos ha quedado por menos aquí. Menos mal que tienes grandes chefs también aquí contigo. Porque... No, como yo. Está aquí. Perfecto. 5 minutets y a emplatar, ya directamente. Y a jalar. Y a jalar. Que ya me gusta. Nena, el arrocito de Carmen Alcaide, el querer. Mira cómo lo tenemos. Arrocito maravilloso. Mira qué colorcito. Con las verduritas, con su pollito ahí desmenuzado. Y entonces ahora, niños, a comer, que ya está el arrocito. Y lo platamos en el platito este. Exacto. Oye. No, es que esto es una delicia que yo sé que de verdad que por aquí pasa lo mejor de lo mejor. Pero un arroz casero y caldoso. Tiene el aroma de casa. Y sabes que hay muchas chicas y chicos jóvenes que esto de repente lo ven aquí y dicen, ¡ah! Pues oye, esto yo lo hago enseguida y muy fácil. Un platito de caliente para universitarios que viven solos. Sí. Para solteros de oro. Para comer bien y no es... Porque además son las 2 horas del caldo, pero lo demás, con que tengas 2 horitas, lo demás es un... Bueno, yo creo que está ya bastante. Y buenos ingredientes. ¿Cómo lo ves tú, Chimo? Yo lo veo de maravilla. Mira, voy a poner aquí. Mira qué bueno. Fijaos el arroz a la manera de los Alcaide de toda la vida. Eso es. Le falta la yema. El limón. El toque de yema es correuda. Exacto. Muy bien. Pues ahora ya le das el toque tú. Aquí un poquito me caerá el ojo seguro, ¿sabes? ¡Ay! Bueno, así, yo creo que un poquito. Ya está, ya lo tenemos. Y ahora lo removemos y lo probamos. Sí. Y ahí se me está haciendo la boca agua. A mí también, Chimo, qué bueno. Bueno, venga. Espero que os haya gustado mi receta, A vuestra salud, vamos a probar sí. El puntito del arroz. Mira, y con su pollito, sus verduritas. Y yo con un poquito de pernil. Ay, claro, es verdad. Súper rico. Esto es, de verdad te lo digo, es que el arroz més bo del món. Plenem un perol amb aigua i la posem a calfar. Preparem la verdura, pelem la carlota, el napicol, la xirivia, l'aiporro i ho anem incorporant al perol. Li afegim també les cuisses de pollastre i les 2 pastilletes de caldo per augmentar el sabor del caldo. Una de carn i una altra de verdura. També afegim 2 o 3 pessics de sal i ho deixem bullint un parell d'hores. Traguem la verdura, la carlota l'aixafem i la tornem a abocar, l'all porro també, i al pollastre li llevem la pell, el desmenucem i ho aboquem també. Afegim l'arròs i ho deixem coguent-se 20 minuts. Uns 5 minuts abans de que estiga l'arròs, li aboquem el safrà i el pernil tallat a trossets. Deixem que s'acabe de coure, l'emplatem i afegim una miqueta de llima escorreguda. Bon profit! Alcaide, com està? Buenísimo. ¿Cómo está? Aquí está más bueno para que seguir. Yo. Aquí está más bueno que yo. Tú estás muy bueno. En permiso del Teguame. Sí, sí. Carmen Alcaide. Buenísimo. Nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Hemos conocido un poquito más. Le das muchos besos a la familia. Sí. Vente cuando quieras. Vale. Y, ya te mandaré a mi hijo cuando sea artista. Eso. El Edu, el próximo que sea Edu, aquí hacemos un arrocito. Un placer, Carmen. No, el placer siempre es mío estar contigo, Chimo, que eres lo máximo. Un placer. ¿Qué nos falta? Maridaro en un vinet. ¿En quin vinet maridarem este arrocet de Carmen Alcaide? Bueno, que ens ho conte Pablo Osorio en seguida. Ah, perfecte. Carmen Alcaide ens ha fet ixe arrocet caldós i està ací Pablo Osorio, però a veure quin és el vi que maridem. Un vino complejo, especial,
con mucha mezcla y mucho trabajo detrás. Pablo, ¿cuál es? Hoy te voy a sorprender, ¿eh? Te voy a sorprender porque hemos traído siempre lo hace un Vasus, pero no es el Vasus Pinot Noir que tú ya conoces, es el Vasus Finca Casi Herrera. Ah. Es lo que es la zona de producción de la finca, todo lo que es las zonas aledaños, donde conseguimos que las mejores parcelas de las mejores uvas hacemos este gran vino. Vasus, en todas las etiquetas, en todos los nombres de hispano-suizas hay un nombre de raíz latina, ¿no? Y cada uno tendrá un significado, ahora nos cuentas. ¿Vasus concretamente qué es? Vasus significa bajo. Tú sabes que nosotros todos los nombres de la bodega siempre están relacionados con la afición que tenemos los socios a la música. Y en este caso, el bajo es el que lleva el peso. Es que un buen vino es, ¿no? Es una bonita sinfonía. Y sobre todo, siempre, ¿no? Lo importante, Chimo, en este caso, es que Vasus significa bajo, y en la zona de Utiel-Requena lo importante y lo que más producción hay es de vinos tintos. Entonces, nuestros vinos tintos son los que van a llevar el peso, por eso son Vasus. El bajo de la orquesta, digamos, ¿no? La cimentación, las estructuras. Vamos lo más a ver. Importante. Ahora nos cuentas de la cantidad de variedades, ¿no? que lleva este vino. Es un vino con 5 variedades. Acuérdate que las mezclas de varias variedades para el enólogo lo facilita mucho el trabajo. Pues a mí me parece muy difícil encontrar el equilibrio entre tanta variedad, pero bueno. Bueno, pero tú piensas que luego jugamos con los porcentajes. De, a ver, esta variedad es más tánica, esta más alcohólica, esta tiene menos fruta, esta más fruta, esta más suave, y a partir de ahí buscas los equilibrios. En este caso, sabes que es un vino de capa alta, un vino coloreado, un vino donde ya te llama la atención, de lo que dijéramos, la presencia en copa. Me gusta a mí, fíjate, la densidad. Y sobre todo si agitas. Mira lo que es la parte de la glicerina, el alcohol, es decir, esa lágrima famosa donde lloran los vinos de esa forma densa, que al final te emociona. Pero mancha de rojo, aparte de la untuosidad. Por el color. Eso es. La variedad principal, Boval con Petit Verdot. Acuérdate que la Petit Verdot también somos únicos en hispano-suizas. Petit Verdot. La Petit Verdot. Es una variedad muy típica de la zona del sur de Francia, de que en nuestro caso es de la zona de Burdeos. Está bien aclimatada. Está bien aclimatada en la zona de Utiel-Requena. Tenemos, la verdad es que somos pioneros y hemos empezado con esta variedad, pero la utilizamos solo en cupas. Sola es complicada. Es una variedad muy complicada. ¿Y lleva Boval? ¿Y qué más me has dicho? Boval, Petit Verdot, Cabernet Franc, no Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Merlot y Syrah. Me encanta el Syrah, me parece un agua tan personal. Tú hueles este vino y ahora me dices tu primera impresión. Me he ido a un frondoso bosque. Fíjate qué combinación de aromas, sobre todo aquí aparece también lo que es el regaliz, aparece todo lo que es la parte mentolada, el eucalipto, aparece el tostado, los cafés tofe, los caramelos y sobre todo un fondo de grosella, de fruta muy madura, muy roja. Sorprendente, ¿no? Despeja la nariz más que el Vilvapurú. Exactamente, pero la boca. Te esperas un vino con este cuerpo, con esta lágrima rojiza, y vamos a ver qué sensación nos transmite en boca. Lo espero poderoso, vamos a ver qué ocurre. Poderoso a la par de elegante. ¿Dónde está el tanino, Chimo? ¿Hay astringencia? Dile a nuestros oyentes. ¡Qué equilibrio! Me gusta muchísimo, muchísimo. Esto es un vino de concentración. Muy profundo. 22 meses de roble francés nuevo. Barricas a estrenar. Es decir, para conseguir esta calidad. Lo importante, la golosidad, la densidad que tiene en boca, que parece que te va a secar la boca, pero sigue la boca fluida, la saliva te drena y a partir de ahí el final es poslano. Es muy goloso. Para acompañarlo con el arroz caldoso de Carmen Alcaide. Yo pienso una que maravilla. Eso es ideal. Faltará arroz, acuérdate que te lo he dicho. Que no nos falte arroz, así en el arroz de Chimo. Salud. Salud.